Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a Coleccionista Minos de Perú. Gracias por el apoyo constante que recibo de todos ustedes. La verdad que estoy muy emocionado. Yo sé que a ustedes les gustan las colecciones deportivas o las colecciones en general, sea de Pokémon, sea de Digimon, sea, no sé, de Naruto, sea de lo que sea. Lamentablemente estoy pasando por una situación un poquito difícil. ¿Por qué? Tengo mi bebé, de repente les voy a dejar una fotito aquí de mi hijo precioso, se llama Zain Oliver. Es un hermoso niño que está recién nacido. Y es por eso que estoy tratando de compensar los gastos para mi bebé. No estoy comprando muchas colecciones. Esta colección, por ejemplo, me la ha mandado Gold Publication. Muchas gracias también a la editorial por confiar en mí para mostrar su colección a todo el mundo. Porque sí, YouTube me permite llegar a todo el mundo, así que gracias por ello. Quiero pedirles su apoyo y si quieren hacerlo, gracias. Les voy a dejar aquí un código QR. Si quieren apoyarme con el yape, a buena hora. Vamos a seguir mostrando más colecciones. Sí, la próxima semana, si no me equivoco, llega el set de actualización de la Copa América de Panini. Ese también lo voy a mostrar. Ya me dijeron que está a 140 o 150 soles. Voy a tener que comprarlo porque yo he prometido que voy a mostrar esa colección. Luego de ello, no voy a mostrar más colecciones de momento. Así que gracias al apoyo de las editoriales que se comunican conmigo y me pueden mandar una colección, a buena hora los voy a compartir. Gracias. Así que nada, dicho esto, vamos con la apertura. El álbum ya lo he mostrado en realidad. ¿Dónde lo vas a comprar? Minos, ¿dónde lo compro? Ya está en librerías, en kioscos autorizados, donde veas este afiche. Este afiche es muy importante, miren. Dice, las mejores estrellas del fútbol en tu nuevo álbum. La Euro 2024 de Alemania, el álbum... No oficial, pero está bonito. Últimos convocados, tenemos figuras normales, figuras cromadas, tenemos tarjetas coleccionables y tenemos también armaditos. Un sol te cuesta 6 elementos, un sobrecito con 6, un sol. Hay vales premiados para pelotas y pósters de 1 metro. Ese póster después te lo voy a mostrar porque sí me han mandado un póster para poder mostrarlo, ¿ah? ¿Para qué? Bien. El álbum tiene 342 figuras. Ya te he mostrado el álbum. Revisa mi video anterior, por favor, porque ahí está el álbum. No lo voy a mostrar ahora porque ya lo hemos mostrado. Hoy simplemente me voy a centrar en la apertura de sobres. Ya no es coleccionable. Ya no hay más sobrecitos. Ya está, se acabó. Bien. Entonces, vamos a hacer 40 sobresazos. Lo prometido es deuda. 500 likes. Si este video llega a 1000 likes, voy a abrir otro paquetón de 50 sobres. Totalmente. Y de repente lo hacemos un en vivo, ¿ah? Vamos a ver. Posiblemente voy a hacer un en vivo con esa apertura. Voy a abrir el primero. Siempre lo abro en cámara lenta, ¿ok? Para mostrarte un poquito la colección. Ahí está entonces. Tenemos figuras normales de los jugadores más emblemáticos, ¿correcto? Tenemos ahí, miren, 3, 4 elementos, ¿sí? 5 y 6. Tenemos una cromada muy bonita, tornasolada, bien. Y tenemos una tarjeta, en este caso Rodri Hernández, ¿sí? Muy bonita la tarjeta, información del jugador, a qué equipo pertenece, en este caso al Manchester City. Y obviamente un poquito de información de este jugador, en este caso creo que es de España, sí, exacto. Bien, entonces, este es el valor agregado de esta colección, muy bonita, ¿eh? ¿Para qué? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a abrir en cámara rápida, porque si no me voy a demorar demasiado, en cámara rápida estos sobres. Y voy a ir clasificándolos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí lo del video anterior. Estos son entrenadores, ¿sí? Estos son figuras normales. Tenemos aquí cromadas, que me tocó del video anterior. Tenemos armaditos, que en este caso son standees, le llaman. ¿Qué cosa es un standee? Ahorita te lo voy a mostrar. Si me toca una repetida, te lo muestro. Porque quiero coleccionar esto. La verdad que está bien bonito. Todavía no lo voy a mostrar. Esto se arma, ¿sí? Comenzamos entonces. Gracias por el apoyo. Ya sabes, te voy a dejar nuevamente el código QR para que puedas apoyar si es que así lo deseas, voluntariamente. Muchas gracias por el apoyo. 3, 2, 1 y va. Bien chicos, aquí tenemos el último sobrecito de esta apertura extrema de 40 sobres. Sí, ya no me queda nada, el primer paquetón ya se fue. Lo que voy a hacer es esto chicos, voy a alejar el álbum, lo voy a dejar ya fuera de cámara y voy a partir esto en dos, para así agilizar un poquito más, ¿sí? Entonces, el álbum Euro 2024 de Gold Publication, no se olviden de ese nombre, Gold Publication, es una editorial muy buena,
que en el 2018 nos sorprendió con un álbum precioso y ahora ha regresado, el rey ha regresado, porque está bien bonita su colección, ¿eh? Miren, tenemos ahí a Italia, por ejemplo, tenemos ahí figura de este jugador, Croacia, ahí está, Luka Modric, dicen que se despide, ¿es cierto eso? A ver, comenten los que saben más de fútbol. Yo no sé mucho de fútbol, Lamine Kamal, ¿cómo se llama? Sí, ahí está. Yo no sé mucho de fútbol, la verdad, yo no trato de ser un erudito de fútbol, pero me gustan las colecciones deportivas, ¿para qué? Y son muy populares en mi canal. Así que gracias por el apoyo, y ya saben, compren esta colección que viene de Gold Publication. La colección me parece más bonita hasta ahora. Oh, miren, estos son los DTs. La colección más bonita de la Euro 2024. Miren, si Panini hubiera seguido, tal vez Panini sea la mejor, pero Topps me ha decepcionado. A mí por lo menos me ha decepcionado. No sé si a ustedes, pero creo que hay muchos que han opinado de que Gold Publication no ha dado la talla para este año. Hay muchos jugadores que aparecen así. Un álbum licenciado que aparezcan los jugadores sin su emblema es increíble. Pero bueno, eso es lo que nos ha ofrecido la editorial Topps. En este caso, Gold Publication ha hecho un trabajo mucho más aceptable que esa editorial, que te cuesta prácticamente el doble. Un paquete de Gold Publication te puede llegar a costar 150 soles. Un paquete de 50 soles. Este te cuesta 40 soles. 50 soles como máximo ya, en provincia seguro que va a costar 50 soles. Y realmente es increíble la diferencia. La tercera parte y es mucho más bonito. ¿Qué te parece? Voy a subir un poquito el brillo porque creo que está oscuro. Sí, está un poquito oscuro. Perfecto, ahí tenemos entonces jugadores de todos los equipos de Europa. La Euro 2024. Chicos, van a ver la Euro. El 14 de junio empieza hasta el 14 de julio. Este año es en Alemania la sede. Bien, ajá, perfecto. Va a haber mucho fútbol porque también llega la Copa América. Bueno, la Copa América es un torneo más local, digamos, ¿no? Esto tiene... Miren, Pepe también está aquí. El rompepierna de Pepe. Tenemos acá entonces cromada. Bien, Rodri, de España, en armadito. Perfecto, ahí está. Entonces tenemos jugadores. Ah, este es Courtois, de Bélgica. Muy buen arquero también, ¿ah? ¿Eh? Alemania. Tenemos ahí el jugadores mezclados, porque sí, cuando son pequeños los han mezclado. Tenemos aquí a Gavi de España, sí, cromada también. Otro jugador emblemático, Zinchenko, de... ¿este qué es? ¿Qué equipo es? Bueno, este, él juega en el Arsenal. No sé el equipo, no reconozco la bandera. Miren, más entrenadores. Perfecto, y ahí está. Voy a acelerar un poco porque si no se me va a alargar demasiado el video. Son muchos jugadores. Miren, Antoine Griezmann. Bien, perfecto. Van Dijk. Tenemos aquí muchos jugadores que se suman a esta competencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es seleccionarlos. Ah, Rémulo Lukaku. Romelu Lukaku. Así que digo Rémulo, es Romelu. Me acuerdo, creo que de Harry Potter. Hay un Romelu Lupin, creo que era. Perfecto, ahí está entonces. Más figuras, sí, más figuras. Inglaterra. Países Bajos. Tenemos aquí muchos jugadores. Dinamarca. Bien, tenemos ahí otra tarjeta. Jugadores, más jugadores. ¿Ustedes reconocen a todos estos cracks? Tal vez muchos sí, ¿ah? Hay muchos de ellos que sí. Oh, miren, Toni Kroos. Cromada de todas maneras. Parece que Toni Kroos se despide de... Parece que se despide de Alemania, pero no se va a despedir del Real Madrid. Creo que hace poco hay una noticia que él va a seguir en el Real Madrid. Vamos a ver eso. A ver si ustedes, que todos lo saben, comenten sobre esa decisión. Y chicos, quiero realmente agradecer a todas las personas que me apoyaron cuando anuncié de que se acaba la temporada, porque sí, si este álbum me llegó de sorpresa, no lo iba a mostrar porque la verdad que está, no puedo ahorita comprar esto. La editorial se comunicó conmigo y me dijo para mostrarlo, entonces aquí estoy. Pero si no fuera por ellos, no lo mostraría y no tendría este material. Por eso que también me despedí. Dije, hasta aquí llegamos, ya no tenía más videos, de verdad. Los únicos videos. Incluso estoy dejando de hacer muchos videos de tecnología porque no tengo tiempo por mi bebé. Tengo que centrarme todo mi tiempo, todos mis esfuerzos con mi esposa. Estamos ahí juntos por el bebé. Entonces, pero me estoy dando un tiempito para poder hacer esto. Estoy dejando a mi bebé con su mamá para que lo cuide mientras yo hago esto.
Entonces eso también, no sé si merece un apoyo, dejen su like, muchas gracias. Sé que no soy la única persona que tiene hijos, yo hablo por mi caso. Yo sé que hay muchas personas que hacen esfuerzo y eso yo también lo estoy haciendo. Y ahora comprendo la importancia de eso, ¿no? De un bebé, de un hijo. La verdad que sí quiero estar al lado de él, así que voy a tratar de terminar este video, irme a casa para poder estar a su lado, de mi pequeño Zayn. Ahí tenemos entonces, chicos. Me emociono. Pero de verdad es muy bonito ser padre, chicos. Muy bonito. Un pequeño que depende de ti, que siempre va a estar ahí. O al menos de pequeño va a estar contigo. Y que tú eres todo para él. Tienes que cuidarlo, tienes que darle de comer. Tienes que pasearlo también. ¿Por qué no? Tienes que limpiarlo. Es una tarea muy ardua. Miren, Lukaku. ¿Ah? Pero es muy bonita. Ah, Kylian Mbappé. Creo que ya tengo repetido Kylian Mbappé. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver al final un balance de todas las figuras y hacemos un armo un standy, porque eso es lo que quieren ver también, cómo se arman los standys. Miren, Harry Kane. Bien. Tenemos ahí más jugadores emblemáticos, Albania. Perfecto, tenemos ahí entonces Portugal. Ajá, tarjeta de Courtois, ¿no? Courtois. A veces yo me confundo en leer los nombres. Algunos se burlan. No todos sabemos, digamos, estos nombres. Eso también me equivoco. ¡Oh, Toni Kroos! ¡Bien! Toni Kroos. Perfecto, chicos. Entonces, ahí tenemos estas figuritas. Muy bonitas, la verdad. Están bien hechas. Creo que... ¡Oh, Luka Modric! ¡Bien! Luka Modric. Muy buena tarjeta. ¡Uy, tenemos dos tarjetas! Miren, ahí está. Más figuras. Se recuerden que son 36 tarjetas. Los amaritos creo que sí son 22 o 26. Está en el mismo álbum la descripción. Entonces ahí tenemos, miren, Francia también. Equipo de Francia. Ahí está, más jugadores. Perfecto. Pues ahí entonces, ¿qué te parece mi video? Deja tu like. Esto está un poquito extenso. Ahora sí, porque son 40 sobres, chicos. Y tienen que entender que son 40 sobres. Y son bastantes figuras que tengo que mostrar. Bernardo Silva. Y encima hablando, imagínense el esfuerzo que estoy haciendo para poder hablar, para poder mostrarte. También me duele el brazo. Es un trabajo en realidad eso. Muy aparte de, de lo que me encanta hacerlo, es un esfuerzo. Y gracias, gracias por el apoyo. No me quejo, al contrario. Les explico para que sepan también y valoren de repente el trabajo que hace uno. Algunos lo van a tomar mal. Van a decir, ay, mucho te quejas. No es quejas, sino es que ustedes sepan también qué es ahí detrás de todo esto. Hay muchos que... ¿Creen que ser youtuber o hacer contenido para YouTube es muy sencillo? De repente al inicio sí, pero luego se vuelve como una responsabilidad, como un trabajo. Y ahí se pone un poquito más complicado. Miren, Cristiano Ronaldo, me tocó la tarjeta. ¡Wow! El bicho está bien, ¿ah? Se ve potente. ¡Ah, perro! Bien, pues ahí tenemos más figuras. Entonces yo lo tomo esto como un segundo trabajo. Porque sí, recibo un dinero de los videos. ¿Por qué no decirlo? Es cierto. Miren, Antoine Griezmann, bonita tarjeta. ¿Sí? Los videos cuando monetarizan, obviamente que te van a dar un dinero. No es mucho, pero créanme que sí me ayuda para hacer algunos gastos. En este caso, ahora todo el dinero que estoy ganando es para mi bebé. Sus pañales, su fórmula, ¿no? Su ropita. Hoy fui, por ejemplo, a Saga a comprar una ropita para mi hijo y la verdad que me emocioné. Antes yo iba para comprar ropa para mí, ahora compro para mi bebé. Porque quiero verlo bien, quiero verlo arregladito. Ah, oh, miren, Ronaldo. Bien, perfecto, esta me faltaba. Entonces de verdad es muy bonita esta etapa. Esta etapa de ser padre es muy bonito. Estoy babeando, como dicen por mi hijo. Porque de verdad estoy muy emocionado. Ustedes lo vieran, este va a ser mi primer día del padre con mi hijo. Y estoy también muy, muy contento. Ojalá que pueda pasarlo en casa, con mi padre también, con mi hijo. Vamos a ver qué pasa. De verdad que estoy muy, muy emocionado. Y a veces el trabajo también dificulta un poquito las cosas. Vamos a ver entonces. Tenemos aquí esta colección alternativa, sí, pero muy bonita. Muy bonita, miren, Polonia. Tenemos ahí también el equipo. Uy, Antoine Griezmann en figurita, normal. Tenemos otra croma. Bueno, esta es una tarjeta. Ah, ganaste un póster de un metro. Ajá, aquí, esto quería llegar. Vale. ¿Cuáles son los pósters de metro, Minos? Aquí tengo un póster de un metro. Un metro. No sabía que tenía un metro. Miren. Se desdobla así. Wow. Y aún sigue siendo grande. Ah,
Wow, es bastante, es bien grande, ¿eh? Es bien grande. Sí, sí, es bien grande, miren. No entra en el cuadro. Pero sí, es un póster enorme de tus jugadores favoritos. Esto lo vas a canjear. Es un póster de un metro. Un metro, chicos. Un metro es bastante, ¿eh? Bien, bien, bien. Entonces sí puedes canjearlo, ya sabes. ¿Dónde has comprado? Si tú has comprado en una galería, ahí reclamas tu póster. Si tú has comprado en la señora del kiosco, le dices, señora, canjéemelo. Y yo sé que ella va a canjearlo. Así que ojalá que editorial Gold Publication pueda garantizar de que esos vales sean canjeados. No sé si, creo que no sé si Gold Publication tiene página de Facebook. Voy a buscarlo y voy a tratar de etiquetarlos para que puedan también hacer válido eso. Porque de verdad hay muchos que reciben o les toca un premio, una pelota y no saben dónde canjearlos. Si ustedes han sufrido de eso, por favor coméntenlo en los comentarios. Si hay alguno que de repente no ha podido canjear un vale, por favor hágamelo saber. Que este canal sea también para hacer ese tipo de denuncias, porque de verdad, uno emocionado compra sus figuras, te toca tu vale y que no lo puedas canjear es malo. A mí me parece lo peor. Estoy viendo que llegan muy pocos vales, ¿eh? Solamente de 50 sobres me ha tocado un vale. ¡Un miserable vale! Estas son todas las figuras normales que me han tocado. Bueno, ahí voy a tener que ordenar poco a poco. Vamos a ver. Y me ha tocado, bueno, esta, un solo vale. Me ha tocado estas tarjetas. Asumo que aquí deben haber 50. A ver, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Quiere decir que en todos los sobres no necesariamente llegan vales, tarjetas, sino también standees. Aquí deben haber, entonces, si ese es 32 y son 50, debería haber la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Entonces, o te llegan tarjetas o te llegan standees. ¿Sí? Son 50 en total. Ahora, ¿alguna repetida? ¿Alguna repetida? A ver. Griezmann. Mbappé, de repente. Kroos. Oye, no me tocó ninguna repetida. Ninguna repetida. Y no quiero malograrlas. Pero ya, miren. La idea es esta. Vamos a hacerte una idea. ¿Ya? Digamos este. La idea es que tienes que desdoblarlo. ¿Sí? Lo desdoblas. Lo desglosas. Y esto lo vas a doblar. Que se fuera como un parante. Esto va a estar paradito y eso es. No sé cómo explicarlo, tendría que armarlo, pero no quiero malograr la colección. Quiero guardarla, de verdad, esta sí está bien bonita. Los entrenadores son pocos, en realidad me han llegado solamente 4 y creo que no hay ninguna repetida. Eso es lo bueno. 4x4, 16. Todavía me faltan bastantes entrenadores, ¿eh? Y las cromadas, ¿cuántas cromadas me han llegado? Bien, vamos a ver cuántas cromaditas tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oye, no me tocó ninguna repetida, ¿eh? Qué chévere, qué bueno. Y la verdad que la de Cristiano Ronaldo está bien bonita. La de Kroos también está bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Buena, bonita colección. Chicos, 1000 likes y abro otra caja. Nos vemos muy pronto. Yo sé que vamos a llegar a la meta. Espérenme unos cuantos días y yo creo que lo vamos a hacer. Nos vemos en el próximo video, chicos. Gracias. ¡Chau!